Atención, mujeres. Llegó el hacerte la bomba capilar anticaída de Dominic, hecho a base de ingredientes naturales como sábila, coco, verbena y otros. El aceite de la bomba capilar anticaída de Dominic no permite que el pelo se te caiga. Ayuda al crecimiento, le da brillo y lo embellece. Venta al por mayor y al detalle con envío a cualquier parte del país. Haga su pedido de inmediato al 829-332-3002 para que luzca un pelo radiante. Muy buenas tardes, mi gente. Muchísimas bendiciones para todos. Bienvenidos al mejor canal del mundo, señores. Y es que hoy queremos tratar algunos temas con respecto a una situación que ha venido pasando en los últimos meses y que nosotros pensábamos que con el cambio de director, el administrador de subsidios sociales iba a cambiar, pero esperemos que, como son apenas varios días que lleva en el cargo, busque los medios y las maneras de resolver estas situaciones con respecto al fraude que se está dando. También estaremos comentando otras informaciones. Miren, les recuerdo que tienen que suscribirse al canal para que le lleguen todas las notificaciones, señores. Miren, desde los últimos meses siempre hemos venido denunciando una situación que viene dándose desde, vamos a decir que desde el principio del año 2022. Al principio, el fraude, que todo el mundo lo conoció, ¿verdad? Pero luego bajaron los fraudes por varios meses. Pero resulta que a partir de septiembre comenzó de nuevo una ola de fraude, vamos a decir supuesto fraude, porque la realidad es que, como ahora la administradora de subsidios sociales no permite que los beneficiarios vean, sí, señores, no permiten que los beneficiarios vean las informaciones con respecto al lugar de consumo, por eso ahora no se sabe si es un fraude, si es que le están consumiendo. Ok, si es que le están consumiendo o es el banco que no le está pagando. Ahora bien, porque cada mes, como dijimos, nosotros primero queremos hacer un llamado al nuevo ministro o al nuevo director de la administradora de subsidios sociales, Catalino Correa. Señores, miren, quiero que sepa que si hay algún allegado a Catalino Correa que le hable de esta situación que se está dando. Cada mes, en los últimos 5 meses, se ha venido dando una situación con miles de beneficiarios a nivel nacional que no pueden consumir. Y es como una especie de consumo, o sea, de sustracción inteligente. Por eso nosotros pensamos que tiene que ver con personal desde dentro. ¿Comprende? ¿Por qué? Porque es de manera aleatoria. Un grupo de beneficiarios a nivel nacional no cobran en un mes, en el próximo mes se lo ponen y luego viene otro grupo y le sustraen los fondos. ¿Comprende? También, señores, que él sepa que en la plataforma hay una opción que anteriormente los beneficiarios podían ver dónde se consumía y en los últimos meses, dígase noviembre para acá, esa opción fue deshabilitada y fue, al parecer, estratégicamente, como dije anteriormente, para que la gente no sepa dónde consumo. Y el director tiene que conocer eso. Pero como es nuevo el director, es posible que él no sepa eso. Por eso nosotros queremos hacer un llamado. Si hay alguien cercano, alguien que conozca al director, que le hable de este tema. Que le hable de este tema. ¿Me está entendiendo? Entonces, Emma, yo
Yo me atrevo a buscar la manera de ver, vamos a buscar la manera entre todos juntos, cómo lo contactamos y cómo le hablamos de este tema para ver si se resuelve. Señores, entonces, hay otra información que yo le quiero por acá compartir a ustedes. Y es que, oigan lo que dice acá. Dice, no voy a mencionar el nombre, todo es un mensaje de una oyente nuestra en Puerto Plata. Dice, en Puerto Plata no hay enlace, ni jamás he visto un supervisor en la oficina, oigan bien, o jamás no he visto, y no he visto un supervisor. Dice ahora, en la oficina que son unos jovencitos que no saben de nada de eso. Yo le hago un llamado a la administradora de subsidios sociales, que su personal que lo entrene, que lo preparen, ¿verdad? Que estén bien documentados para que le puedan brindar un buen servicio a la persona. Y nosotros también, yo creo que ellos deberían darle un curso de relaciones humanas, para que puedan brindar un buen servicio a las personas que van a las oficinas. Por acá también nota, dice, dime algo, mi tarjeta no salió ayer. Y me dijeron que hay muchas así que no salieron. Una vez tampoco, ok, miren, a ella le dijeron que hay muchas así que tampoco salieron. Es que, como le dije, a nivel nacional, todos los meses hay un grupo de personas que no cobran, para que sepan eso. Pero este problema, como le dije anteriormente, es a nivel nacional y no son los mismos beneficiarios. Es un grupo diferente cada mes, como de manera inteligente y para no llamar mucho a la atención. Dice, una pregunta, Santo. La tarjeta que dieron en diciembre la van a seguir depositando. Eso no es una tarjeta normal. Ella quiso decir con respecto al bono navideño. Señores, el bono navideño recibe un solo pago. Ahora, si usted no lo ha usado, lo puede, tiene hasta marzo para usarlo. Un solo pago, señores. También dice, buenos días, Santo. Ayer fui a buscar la comida y me salió sin fondo insuficiente. O sea, ese también es otra persona con la misma situación. También queremos recordar que los fondos que ya fueron puestos fue ya el bono luz, aliméntate, los 1.650 pesos, protección a la vejez en pobreza extrema, o sea, el envejeciente, el programa de incentivo al Estado Armado de la República Dominicana, incentivo a la educación superior, incentivo a la policía preventiva y el bono combustible Botoven. Esos son los subsidios que están disponibles hasta el momento. Señores, recuerden que nosotros lo vamos a mantener bien informado por acá. Así que ya ustedes saben. Chao, se les quiere mucho y nos vemos más tarde. Gracias.